El tradicional puente 3 de noviembre, que hace décadas era el principal nexo entre el cantón Girón y la ciudad de Cuenca, muestra descuido y los días anteriores presentó un deterioro por el aparente choque de algún vehículo en la parte esquinera derecha si consideramos de ingreso al centro cantonal. Esta estructura levantada hace casi 80 años es un verdadero patrimonio de Girón, construido en base de piedra, cemento, cal, ladrillo. De las causas pocos saben y no lo dan con exactitud. Dicen que habría ocurrido el viernes 7 de noviembre, aproximadamente a las 9 de la noche, pero hay quienes en cambio manifiestan que pasó el martes posterior. El vehículo causante sería un tipo Jeep, cuyo conductor habría estado bajo efectos del alcohol, manifestaron vecinos del lugar. Uno de ellos asegura que incluso una mujer estuvo en peligro el día del accidente y se libró de ser arrollada. Desde la Policía de Tránsito, que tiene competencia en el Cantón Girón, aseguraron desconocer del caso y no han recibido ningún reporte de accidente ocurrido en ese sector ni en las fechas indicadas. Los ciudadanos mostraron su preocupación porque pasaban los días y no se arreglaban los daños, corriendo el riesgo de que las piezas de piedra labrada que ese instante estaban sueltas puedan caer al río y así desaparecer. Este puente es angosto en su mesa de rodadura y permite el paso de un solo vehículo a la vez. Por ello es necesario tener precaución al ingresar y mantener una velocidad prudencial. Mucho más, porque también, y en buen número, a toda hora existen personas transitando. De la misma forma, lo hacen en otros vehículos como bicicletas o motocicletas. Los trabajos de reparación de los daños se suponen que se realizaron el fin de semana. Dos moradores del lugar manifestaron desconocer quién o cuándo se realizó el trabajo de arreglo.